Take it, Kubo. Bosso on the overlap. It's still Kubo. Can he shoot? Well, it falls to Cucho Hernandez. What a strike from the Colombian. Όντας απολέσει και δύο καλές ευκαιρίες. Να δούμε τώρα πάλι Hernandez στο σούτ. Νέο δοκάρι, δεύτερο Άβυλα. Από κοντά θα χάσει τεράστια ευκαιρία να μειώσει. Συμπληρώθηκε το τετράλεπτο. Λάθος. Και τώρα είναι ο Hernandez. Βγάζει από την άλλη πλευρά στον Gallego. Κάνει τεράστια ευκαιρία για το 4-3. Εδώ θα μπορούσε... Την άλλη πλευρά. Αύριο θα χάσει και την επόμενη αγωνιστική για την Ουέσκα που θα παίξει τη Γαλλικία με την Θέλτα. Ακάπο. Κακουνάκι. Με τον Hernandez. Ωραία ο Μιραμόν κατέβασε την μπάλα αλλά είχε πάνω του εκεί τον Μέδο, απομακρύνει την μπάλα. Και τώρα είναι και πάλι ο Ακάπο αυτός που θέλει να μπει στην περιοχή, θα κοπεί ο Ακάπο. También desgasta mucho. El Cucho, el disparo de Cucho Hernández, la atrapa Cristian. Lo que quiere añadir el colegiado, Camacho, ha jugado para el Cucho Hernández. Aprieta con todo lo que le queda ya al Huesca. El Cucho que se marcha, sigue el Cucho, cae, falta. Qué cabreo. Buena acción saliendo cuando no tocaba. Fíjate ahí cómo salta. Me parece como para estar satisfecho el entrenador. El Cucho que la pone, segundo palo. Se da cuando conduces, te das la posibilidad al equipo contrario de presionarte, ¿no? Cuando es más fácil, mucho más fácil soltar el balón rápido. Y siguen los problemas para Bayano. Corta el Huesca, Sastre, Cucho, esta vez manda el balón rápidamente hacia Gallar, control en cara. No lo ve claro, tiene que retrasar ahí para Dorronsoro para Holgersson, ahí está el jugador, ojo el pase ahí que puede... Ahí la bola más longa, llega no Rentería, buen toque de cabeza. Pro Hernandez de pé esquerdo. Tentou surpreender. Vamos chegando a 39 minutos. Olha o lançamento. Vai sair o Farinhas. Deu um tapa na bola. E aí marcou pênalti.